Gracias por estar una vez más en contacto con Cuba, Encuentro con la Memoria, unas ediciones del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Nuestra entrevista de hoy está dedicada a uno que fue joven, como la inmensa mayoría de nosotros, compañero desde los años primeros de la lucha contra la dictadura de los Castro. Me refiero a Kemal Hamis. Espirituano, expreso político, un hombre que también ha estado participando intensamente a favor de la democracia en Cuba, combatió dentro de la isla, llegó a Venezuela en la primera etapa de su exilio, donde pues se incorporó de inmediato al proceso de confrontación y desde que partió para Puerto Rico, donde reside hace ya varias décadas, ha continuado en la lucha, donde fundó también la Organización de Prisioneros Políticos Cubanos de esa Isla del Encanto. Pero no hablemos más de Kemal Hamis, dejemos que sea Kemal Hamis el que hable de sí mismo. Dinos quién es Kemal Hamis. Bueno, pues yo soy Kemal Hamis Bernal, que comenzó esta lucha desde los años tempranos, de 1960, yo creo que ya a comienzos de 1960, finales del 59, desde mi posición de estudiante. ¿Qué estudiabas? Yo estudiaba en la Escuela Profesional de Comercio de Santi Espíritu, donde me gradué. Logré graduarme antes de caer preso. Y en esa época, pues, también fui presidente de la Juventud Otfélica, de los jóvenes de la logia Otfelu, y ahí ocupé dos o tres cargos, fui delegado a la Gran Asamblea, y desde ahí ya comenzaron las inquietudes de hacer algo por nuestro país. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la lucha contra la dictadura castrista? Bueno, mis primeros pasos fue, comencé a distribuir propaganda de, recuerdo que cayeron unos cuantos números de un pequeñito periódico del MRP, queríamos hacer algo y todavía no habíamos contactado con organizaciones ya bien estructuradas, no teníamos, apenas comenzado. Discúlpame una vez más, y esto puede ocurrir en varias ocasiones, el MRP fue una de las principales organizaciones que enfrentaron la lucha contra la dictadura de los Castro, Movimiento Revolucionario del Pueblo, que lo dirigía Manolo Ray, Rogelio Cisnero, Reynold González, un grupo de hombres y mujeres que estuvieron comprometidos en la lucha por la democracia en Cuba, primero contra el régimen de Fulgencio Batista y después contra la sangrienta dictadura de los hermanos Castro. Disculpa, Kemal. No, en los primeros momentos, como te decía, como no había nada estructurado, ni nosotros todavía no teníamos alcance, porque sí, habían muchos compatriotas allí de Santi Espíritu que eran personas mayores, que estaban ligados ya a otras organizaciones, pero nosotros todavía no teníamos esa conexión con ellos. Y comenzamos de jóvenes a buscar que era lo que más se hacía en Santi Espíritu, era, oye, hay que recoger ropa, botas,
medicina para hacerle llegar a la gente. Ya en esa época había alzados en el Escambray. Ya había gente en el Escambray. O sea, entonces, estamos hablando más o menos agosto, septiembre, julio del año 60. Entonces, pues, toda la actividad se resumía en ese momento. O sea, que no había que estar organizado, nosotros no teníamos ningún plan, ninguno. Simplemente queríamos hacer algo. Y como estábamos muy cerca del Escambray, Santi Espíritu, muy cerca del Escambray, pues comenzamos a buscar botas, como dije anteriormente, avituallamiento, todo, hasta que ya llegó el momento que lo que apareciera, armas, lo que apareciera. Si alguno de nosotros tenía contacto, conocimiento, dónde encontrar armas, también todo era importante. Kemel, ¿y hubo algún grupo en particular de los guerrilleros que operaban en esa época en el Escambray al cual ustedes le prestaron asistencia? Recuerdo que en esa época estaba Evelio Duque, estaba Porfirio Ramírez, estaba Osvaldo Ramírez. Eran numerosos grupos guerrilleros, aunque todos estaban en ese momento bajo el comando de Evelio Duque, que después lo asumió Osvaldo Ramírez. Bueno, como nosotros conocíamos a la familia de Tomasito San Gil y también a la de Osvaldo Ramírez, pues no directamente, pero sí nosotros le hacíamos llegar a estas personas que eran mayores que nosotros y tenían esas conexiones, pues nosotros le hacíamos llegar las botas y constantemente estábamos buscando a la gente en las calles, a los amigos que contribuyeran con esta misión de hacerle llegar ayuda de cualquier tipo. Por ahí fue que comenzó, hasta que ya llega un grupo y me habla del DRE, del Directorio Revolucionario Estudiantil, y ahí es donde ya comienza algo más organizado. El DRE, Directorio Revolucionario Estudiantil, otra de las organizaciones que enfrentó desde los años 60 la dictadura, fue fundado por Alberto Müller, Juan Manuel Salvat, y todos jóvenes, muy jóvenes, estudiantes universitarios en su inmensa mayoría. Y fue una organización que, al igual que el MRP y que otras tantas, se extendió por toda la isla de un extremo a otro, y cada una cumplió un rol, una función importante en la lucha contra el régimen. Pues bien, ya dentro del directorio, ya ahí sí comienza a estructurarse algo más. ¿En qué época estamos hablando? El segundo semestre del 60. Segundo semestre. Estamos hablando, digamos, otoño, finales. Sí, sí, en el otoño, ya estábamos en octubre del año 60. Bueno, pues ahí comenzamos a reunirnos, grupos del directorio. Todavía no había. ¿Quiénes formaban parte de ese núcleo? Allí, bueno, cuando yo comienzo ya no estaban los que habían fundado el directorio. Entre ellos estaba Villar, de apellido Villar, a ver si recuerdo el nombre, Santiago Villar, estaba alguien que ahora está decomisionado aquí de Javier Souto, que fueron los que fundaron. Un luchador incansable por la democracia. Ya sé también que habían pasado por Santi Espíritu, Juan Ferrer, Alberto Müller, tratando de organizar el directorio, pero yo no tuve, en ese momento que ellos pasaron, yo no tuve contacto con ellos. Al poco tiempo ya se va organizando el directorio y me nombran el coordinador civil. Allí teníamos una estructura en la ciudad distinta, de Santi Espíritu. En Santi Espíritu. Entonces, pues yo soy el coordinador civil y Couso, Del Couso, el coordinador militar. En ese momento, si mal no recuerdo, el coordinador de la provincia era González Silva, el Puchi. El Puche, José González Silva. Y el coordinador de la ciudad de Santa Clara era José Antonio Albertini, nuestro común amigo. Correcto. Bueno, sí, Albertini, yo conocía más que Albertini, a la hermana de Albertini, que fue otra combatiente ejemplar. Correcto. Que fue en realidad el nombre que nos pasaron para que la contactáramos en Santa Clara. Pero eso fue posterior a este, porque en Santi Espíritu empezamos ya a desplegar una actividad. Ya había muchachos atrevidos
que estaban fabricando cócteles Molotov, se pusieron dos o tres bombas allí en Santi Espíritu. ¿En qué lugar la pusieron? Si en sitio un poquito cerca del Parque Serafín Sánchez, una, otra en el Paseo Norte y otras por el Paseo de Marco García. Yo creo que no pasaron de cinco artefactos, no pasaron. Entonces lo otro fue que ya comenzamos a doblar, ¿cómo se llama? Tachuelas. Tachuelas para tirarlas, se doblaban, de manera que cayeran paradas, empezamos a tirar eso por las calles y cada vez que había alguna actividad que nosotros consideramos interesante, pues para obstaculizar, y además que supieran que estamos, el interés era que el pueblo se sumara. Era un mensaje. Que supiera que había un grupo trabajando. En otra de las oportunidades había un lugar que era conocido en la carretera central que se llamaba La Loma del Santo. Y entonces las mujeres empezaron a hacer las banderitas del directorio y en una oportunidad fuimos allí a colocar banderas del directorio. Es decir, que todo eso creó una expectativa y la gente se sorprendía qué está pasando aquí. Porque las organizaciones grandes en realidad estaban en otra cosa yo pienso más seria, ¿no? Nosotros como jóvenes, pues eso fue lo que se nos ocurría, ¿no? Y teníamos 20 años apenas. Y no teníamos gente de mucha experiencia. O sea que estábamos comenzando algo que nosotros, copiando en realidad. Kemel, y decías hace un rato que ustedes le suministraban vituallas, recursos de diferentes tipos a los guerrilleros, pero también algunos de ustedes participó en subir alzados al escambray, a preparar situaciones que pudieran prestar asistencia a los guerrilleros que operaban en la zona del escambray. En mi caso no, pero que te mencioné. Como organización. Sí, cómo no. El coordinador militar sí, tenía esas conexiones. Él era mayor, el mayor de nosotros, de edad era mayor. Ese era Couso, ¿no? Ese era Couso. Y además de eso, él era un capitán, no sé cómo le llamaba, pero era jefe de los bomberos. Él además era jefe de los bomberos. En ese momento él fungía, tenía un cargo dentro de los bomberos de allí de Santi Espíritu. Continuamos esta actividad durante mucho tiempo hasta que yo, siendo miembro de la logia y presidente de la logia juvenil Otpelu, porque había estaba la logia de mayores, había un extensil, un mimeógrafo, en el sótano de la logia, y se me ocurre, conchale, aquí hay que hacer algo más bueno, y edito un periodiquito que yo sin idea, se me ocurre. Periodismo independiente. Un periodismo independiente ya en esa época, y le pongo La Lucha. Después conozco que Hitler tenía un, sí. Tú sabes, Mi Lucha, el libro ese, pero no, yo le puse La Lucha. Y bueno, ya existía un periodiquito del directorio, pero a mí se me ocurrió hacer uno. Tener uno local ahí en Santi Espíritu. Y entonces me metí en el sótano, empecé a indagar cómo yo hago eso, cómo yo pico en la máquina, le llamamos así, como picoteo. Hay que picar el stencil. El stencil, y después yo bajaba al sótano y le daba vuelta. Era algo muy artesanal, yo recuerdo esas experiencias. Muy artesanal. Y ahí entonces, el primer editorial que escribo, donde decía que ya se estaba acercándola. Te equivocaste igual que nuestro compañero Ernesto Díaz. No, me equivoqué en el 60, ya se acercaba la victoria y que ya estábamos ganando, que el pueblo estaba, y ese tipo de cosas. Pude tirar uno porque eso me duró muy poco. Luego hay una procesión de la Virgen de la Caridad. ¿Estamos hablando ya del 61 todo? Estamos hablando del 61 y ahí me sumo a la procesión y empezamos ya dentro de la procesión a gritar y a decir, tú sabes, a decir consignas en contra del régimen, y
me detienen a mí y a un grupo. Y estuvimos varios días detenidos. Nos interrogan. Ellos lo que querían era ya tener un expediente porque nos estaban siguiendo. Y sabían que estábamos ya en algo, ¿no? Posteriormente hay un entierro de alguien que muere, que se llama, yo recuerdo, Cuco nada más, conozco el nombre. Por el nombre nada más, Cuco, yo no lo conocía, murió en Isla de Pino y se lo entregan. Estaba preso. Y se lo entregan a los familiares. Por eso luego no entregan más ninguno. O sea, resumiendo, un preso político del reclusorio de Isla de Pino fallece en ese reclusorio y el cadáver se lo entregan a los familiares. A los familiares de Santi Espíritu. ¿Qué pasa? Que ahí sí ya nosotros intervenimos. Ahí intervenimos de lleno. ¿Qué pasó? El grupo del directorio y empezamos a organizar. Que las muchachas fueran vestidas, una blusa blanca y una saya negra. Ahí se envuelve Conchita San Gil. Ahí está ya Conchita San Gil. Hermana. Hay muchos más, hay mucha gente activista. Ya había mucha gente. Que no podíamos hacer otra cosa sino lo que estamos haciendo, ¿no? Una lucha muy pacífica, si tú quieres, muy civil, de protesta en la calle, no de salir a protestar, sino aprovechar alguna circunstancia para nosotros manifestarnos. ¿Y qué es lo que hacen en entonces el funeral? Nos organizamos y se reúnen increíblemente, de boca a boca, centenares de personas y pues nos vamos en el trayecto era largo, desde la zona del Serafín Sánchez hasta el cementerio, pues era bastante extensa la zona y siempre se acostumbraba a las alturas de la calle Garaita, había una explanada, allí pues se despedía el duelo y entonces nosotros le planteamos a los mayores, a las personas mayores cercanas, a los familiares del difunto que nosotros queríamos decir algunas cosas, algunas palabras allí y cantar el himno. Sí, honrar la memoria de un hombre que estaba preso y que queríamos, y además que una vez que digamos esas palabras queríamos cantar el himno nacional. Entonces ellos se reúnen allí con la familia y deciden que no debíamos hacer eso, porque si lo hacíamos se iba a romper porque ya estábamos rodeados de milicianos y de la seguridad. O sea, el gobierno estaba al tanto de lo que ustedes estaban haciendo. Ah, no, sí, ya nosotros habíamos visto los jeeps, como los Verde Olivo, milicianos, iban paralelo a nosotros, rodeándonos por las calles aledañas. Bien, entonces cuando... Bueno, pues pasó ese momento y cuando llegamos al cementerio, eso sí, cuando ya lo fuimos a depositar el cadáver, ahí comenzamos a cantar el himno nacional. Y nos emocionamos tanto. Yo recuerdo eso como la fiesta. Yo recuerdo que eso fue, en verdad, tengo que decirlo ingenuamente, pues me emocioné demasiado. Y dijimos, otra vez, ahora me emociono porque... Se te nota. Otra vez el himno nacional. Y volvieron a cantar. A cantar el himno nacional. Allí ya estaban acercándose la gente de la seguridad de Estado, pero no intervienen. Y la familia del difunto fue muy molesta, posiblemente. Yo no supe nada. Nosotros lo hacíamos. Ya ahí tenemos que olvidarnos de la familia. ¿Ves? Nosotros queríamos hacer algo. Era una oportunidad que teníamos. Y teníamos que hacer algo. Entonces salimos a pie, no teníamos carro, ninguno de nosotros teníamos carro, y salíamos a pie ya a regresar hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad. Y cuando llegamos a la calle de Tagaraita, había un bar cafetería, y dijimos, oye, vamos a encontrarnos allí. Los grupos ya que estamos en esto de la oposición y la conspiradera, vamos a encontrarnos allí. Y ahí, unos minutos después, se aparecen la gente de seguridad, se van bajando, entre ellos un comandante Duque, de apellido, Félix Duque, creo que es. Bueno, uno de los chacales del castrismo, Félix Torres. No, Félix Torres no estaba ahí. Félix Duque, no me suena. Pero es comandante. Félix Torres era un chacal del castrismo, que fue comandante nosotros también. Nosotros lo conocíamos porque él era un guajiro también
creo que del Escambray o de Yaguajay, yo no sé dónde. De Yaguajay, de Yaguajay. De Yaguajay, creo que era Feliz Torres. Ah, no, no, pero ahí se aparece un grupo bastante numeroso de Verde Olivo y milicianos comandados por este comandante Duque. De ahí sale Edel Couso, que era muy impetuoso, y dice, mira, nos están rodeando. Entonces salimos a la calle, ahí se forma tremendo golpiza de un lado y de otro. Ellos hubo van, enfrentamiento un enfrentamiento ahí. A puño, fue a puño. Bien, entonces en ese enfrentamiento, y bueno, vienen los milicianos, a mí me agarraron y me metieron en un carro de estos celular, de una perrera que le decíamos en esa época nosotros. Nos meten en una perrera y Duque iba en ese carro. Y me dice, mira, me enseña las cachas de la pistola de él. Me dice, mira, tú ves estos pelos, son las de tu amigo Edel Couso. Ahí dice, bueno, y entonces ahí nos llevan para la cárcel de Santi Espíritu, donde estuvimos como 20 días y todo el grupo ese que... Al lado había una celda. ¿Esto más o menos cuándo ocurrió, Sirio? ¿Kemel después de Girón o antes de Playa Girón? ¿Cómo es? Este incidente de la persona que falleció en presidio, ¿ocurre antes o después de Girón, para tener más o menos un aproximado en el tiempo? No puedo recordarlo. ¿Tú puedes recordar? La verdad que no. No, pero nos seguimos. No recuerdo. Lo cierto es que estuvimos como 20 días allí en la cárcel de Santi Espíritu. Nos llevaban a la seguridad de Estado, nos levantaron otra vez un expediente. Ahí conocí al gallego Fandiño, no al que conocemos en la prisión, sino al que fusilaron. Una vez que terminó, que nos liberan de allí, al poco tiempo de salir de ahí, supimos que lo habían fusilado, creo que por el condado, porque el gallego Fandiño sí tenía esas conexiones con el Escambray. El gallego Fandiño estaba bien metido dentro de esta causa. Uno de los tantos mártires de la lucha por la democracia. Un mártir, un tipo bravo. El primer día que nos trajeron, una anécdota, no, muy sencilla, el primer día que nos traen un desayuno ahí con agua caliente, que viene el guardiecita, él no lo dejó abrir la reja y metió la mano y le viró toda la agüita caliente aquella. Y bueno, pues eso todo nos ponía, tú sabes, nosotros sentíamos que estábamos en una lucha. Todo eso nos hacía cada día. Estimulaba. Nos estimulaba para continuar la lucha. Así, cortando, ¿no? Eventos de reuniones de nosotros, hacer planes, ya se pone la cosa difícil en Santi Espíritu para nosotros, porque ya estaban enviando tropas turbas y nos vigilaban a donde quiera que fuéramos. Si iba a un cine o estaba en una cafetería donde prácticamente no había nada allá, había una escasez tremenda. Le llamaban a las croquetas pan con pan porque no había nada. Pero bueno, tú te sentabas allí y ya allí tú tenías un grupo de tipos de estos, de turba, esperando, porque lo que hacían era empujarte, gritarte y golpearte. Eso pasó con muchos de nuestros compañeros allí en Santi Espíritu. Hasta que yo decido que ya no podíamos seguir allí y me voy para Santa Clara. ¿A vivir en la ciudad de Santa Clara? A vivir en Santa Clara. Hay un amigo que sabe que yo estoy metido en esto y me dijo, coño, yo creo que yo puedo conseguirte trabajo en una oficina, pero tú no puedes, tú sabes, allí hacer nada, mencionar nada. Lo que tú hagas fuera de la oficina, eso es asunto tuyo. Bueno, ¿no recuerdas más o menos cuándo decidiste irte para Santa Clara? ¿En qué época? Sí, eso sí lo recuerdo. 1962. ¿En el 62, a principios del 62? A principios del 62. Cuando llego a Santa Clara, empiezo a buscar una casa de huéspedes. En este momento nadie me está ayudando. Yo no tengo todavía contacto. ¿No has vuelto a restablecer contacto con la gente del directorio? Todavía yo no he hecho contacto. Digo, déjame buscar. ¿Ya tenías el contacto? Ya yo sabía
que podía contar con la hermana de Albertini, que ese era mi primer contacto. A Nancy Albertini. Nancy Albertini. Nancy Albertini. O sea, bien, busco la, voy a la casa de huéspedes y cuando llego veo a un joven que sale, está saliendo, y le veo un botoncito, una identificación de los juveniles Othello. Y yo digo, coño, hay un Othello aquí, le doy la mano y le hago la señal de que teníamos dentro de la logia, ¿no? Y me dijo, oye, hermano, ¿qué haces aquí? Le digo, no, estoy buscando, no, yo hablo con la administración para que vaya para mi cuarto. Este resultó ser Eddie Fernández Caliene. Nuestro amigo Eddie Fernández Caliene, que también compartimos prisión con él. Claro, se metió. El mundo es pequeño. El mundo es pequeño. Y entonces, vamos, y yo le digo, ven acá, ¿quién está en el otro lado? Porque ya está, ya yo tenía que empezar a buscar mi gente del directorio, ¿no? Y le digo, ¿quién duerme aquí? Y me dijo, mira, yo no estoy seguro, pero este muchacho creo que bajó del escambray y está escondido aquí. ¿Te dijo Eddie Fernández Caliente? Sí, me dijo, este bajó del escambray y está aquí pasando. Pero se entendieron rápido ustedes. No, lo conocimos, ya Eddie Fernández Caliente, cuando sabe que yo soy de la logia y por qué estoy allí, el tipo de inmediato se sumó a todo lo que yo hiciera. No, yo estoy contigo, yo te ayudo. ¿Ok? Entonces ahí ya voy con Nancy, ya empiezo a conectarme con la gente. O sea, llamas a Nancy, ya llamo a Nancy, establece contacto con ella. Creo que fui a Paseo de la Paz, donde vivía. Sí, señor. Sí, hace casi 60 años. Casi 60 años. Y bueno, entonces, al poco tiempo de conocer ya a Nancy y de presentarme dos jóvenes más, cuyos nombres no recuerdo, dos jóvenes, esas sí tenían un carro y me llevaban a su casa para conversar, ¿no? Bien, ya al poco tiempo se aparece González Silva Pucci y me dice que él se tiene que ir a través, creo que por Caimarín se va, y que me invita que si yo me quiero ir, que estamos quemados. Él me dice, mira, yo creo que estamos quemados, tengo un carro para ti, un carro que tú lo puedes usar, que es del directorio. Y yo le dije, yo no me monto ningún carro de nada. Yo voy a tratar de moverme en la guagua y esa cosa. Carro no, porque carro, a donde quiera que vaya, tú estás identificado, ¿no? Nosotros ya tenemos, lógicamente, nuestra intuición nos decía cómo debíamos, ¿sí? Entonces, bueno, Pucci se va y viene un delegado del directorio de La Habana y me dice, como tú sabes, Pucci se fue. ¿Quién era, Mongo, el que llegó delegado del directorio? No era Mongo, era un mulatico que nunca supe de él. Nunca supe de él. Mulato, perdóname si tengo contacto con Mongo, espérate. ¿Cómo no? Con el infiltrado, ¿cómo no? El mulatico este viene y me dice... Permíteme, el mulato que tú dices era un hombre alto, joven. Joven, alto. Manolo se llamaba. Bueno, porque tú has estado investigando. Porque yo conocía a Manolo también. Ah, tú también. Ok. Pues este viene y me dice, oye, la dirección nacional del directorio te nombra coordinador provincial de las villas del directorio. Cuando el Pucci se fue. Cuando el Pucci se fue. Digo, aquí estamos. Bueno, al poco tiempo se aparece Mongo y me dice, óyeme, te espero en el hotel... En aquella época, Cloris. En el Teatro Cloris, donde se construyó un hotel que se llamaba el Gran Hotel. El Gran Hotel, donde estaba el Teatro Cloris. La dictadura lo rebautizó y le puso Santa Clara Libre. Yo, la verdad que nunca me acuerdo de Santa Clara Libre. Pero bueno, yo sé que era en el Teatro Cloris, el Gran Hotel, ¿no? El Gran Hotel. Pues ahí me dice, estoy aquí en y quiero verte a tal hora. Y yo salgo de mi casa de huéspedes, atravieso un callejón que se llamaba el Callejón de las Flores. Digo, no me voy a ir por las avenidas. Siempre uno estaba buscando la mejor manera de que no te viera. Y me meto por un callejón y llego allí
De todos modos, te ibas a entregar al traidor. Y yo, de todas maneras, estaba ya liquidado. Entonces, sin saberlo. Pero cuando llego, digo, coño, me dijo que vino en un Volkswagen. Déjame primero. No sé por qué me dio por eso. Y digo, déjame ver en los parkings de afuera del parque. Déjame ver el tal Volkswagen. Pero yo no estaba sospechando nada. La verdad que no. Y cuando llego, en la parte de atrás veo una chaqueta verde olivo y una revista verde olivo. Era la publicación oficial del Ejército Rebelde. Exacto. Y entonces, te repito, en mi falta de experiencia e ingenuidad, me pongo ahí a cavilar, digo, no, todavía no lo llamo. Déjame ver qué se me ocurre, que acabo de ver algo aquí que no sé lo que es esto. Verde Olivo, y una revista Verde Olivo tirada atrás. Y dije, concluí, dije, no, pero si me lo mandan del directorio de La Habana, este tipo lo que está tratando es de que no lo ubiquen, y parece ser que quiere aparentar que es un miembro del régimen. Y digo, ah, qué bien, qué inteligente. Qué bueno estuvo eso. Me convenzo de que eso estaba bien para la compiladera. Y bueno, ahí me encuentro con él y me dice que si yo lo podía llevar a la zona donde estaban alzados, en el llano, ahí en Sagua la Grande, había unos alzados, y que si yo los podía conducir a esa zona. Y yo le digo, mira, yo no sé exactamente, pero te puedo enviar con el núcleo, el grupo que tenemos allí. Estaba Bernardo y un señor que padecía mucho de asma también. Perdóname, pero... ¿Usted recuerda qué vas a hacer? No, me está fallando, está la causa mía, pero la verdad es que no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, y el tipo me dice, bueno, ok, dime quiénes son. Le digo, este tipo va para allá. Y lo llevan porque te les traigo unas ayudas y habituallamiento. ¿Dijo él? Sí. Y es la manera que la vamos a llevar. Queremos saber dónde están ubicados para poder hacerle llegar todo esto. Y efectivamente se conectó con esta gente de la guerrilla, que yo nunca tuve contacto con ellos. Mi trabajo más bien era mantener al grupo y recibir orientaciones. Casi nunca tomamos iniciativa, hasta que ya yo estaba en Santa Clara, lo mío era recibir orientaciones. Y en una de las orientaciones, en una oportunidad, que teníamos que ir, creo que era a Sagua la Grande, para verificar si de verdad allí había un lanzamiento de... Por esos días se hablaba... ¿Sabes que iban a tirar un avioneta y iban a tirar armas? No. Que ya Cuba tenía... cohetes balísticos. Qué sé yo. Con capacidad nuclear. Y que había información de que por Sagua la Grande... Había una base. Había una base. Correcto. Ahí hablamos con un amigo... No sé, no me acuerdo si Eddie fue conmigo o yo fui solo, y le dije que me llevara hasta la zona. Pero cuando ya estábamos llegando a la zona, sí pude ver, parecía una palma real, pero envuelta en vegetaciones, camuflada. Y allá ahí, cuando yo puedo ver de eso, le digo, oye, vamos para atrás, porque yo creo que ya estamos aquí en un terreno muy peligroso. Ya yo lo vi y yo voy a informar lo que yo vi y se acabó. Y ahí regresé y continuamos nuestra labor, que más o menos... Continuando con el mongo, de apellido Bringuier. De apellido Bringuier. Que entregó una gran cantidad de conspiradores. Perdón, Jorge Bringuier. Jorge Bringuier. Sí. Continuando con este personaje que delató y hay informaciones de que muchos fueron fusilados por su culpa. Me delató, ya yo no tenía que ocultarme ya. No, o sea, ya nosotros estamos. Kemel, y las personas con las que él contactó del Escambray, a las que le iba a entregar las armas, ¿supiste algo, si les ocurrió algo? No, ¿sí? Supe absolutamente nada. Lógicamente, él no me iba a poner
No, no creo que... Además, se dio cuenta que el núcleo de nosotros no estaba desarrollado. Que era un núcleo que trabajaba a nivel de propaganda civil y de estimular a la gente a que se fueran sumando. Ese, en ese momento, ese era nuestro trabajo. Y en otra oportunidad, pues sacar al coordinador militar de Santi Espíritu, que pues había habido un tiroteo en el aeropuerto, cerca del aeropuerto de Santi Espíritu, de unos alzados que se habían escapado, iban rumbo a La Habana. Ellos eran los hermanos. Un tiroteo Arcia, bastante grande. Fue muy grande y fue en la casa de un amigo mío, que se llama Adverse Brizuela. Tenía una casa muy bonita frente al aeropuerto. Yo estuve en esa casa y me dicen, oye, hubo un tiroteo y tienes que sacar a Couso porque Couso está involucrado. Es del Couso. Entonces yo salgo una noche, rumbo a Santi Espíritu, ya Couso está escondido, regreso con él a Santa Clara, hablo con Eddie Fernández Caliene y Eddie Fernández Caliene habla con Camacho, que tú lo conoces más que yo, porque tú eres de Santa Clara. Camacho, el dueño de la cafetería, el artesano. Camacho. Ahí estoy confundido. Yo no conocí personalmente a los Camachos, pero había una persona de ese círculo que después se detectó que también estaba infiltrada trabajando bueno, con el gobierno. No, pero ese es el hijo de Camacho. Fue el hijo de que Camacho. Era yudoka. Era un tipo yudoka, sí. Que trabajaba para el gobierno. Y trabajó, se trató de, pero no se infiltró con nosotros. Eddie Fernández Caliene me pone en contacto con Juanito Camacho, que es el dueño del negocio. Del negocio. Y Eddie Fernández era contador igual que yo. Y Eddie era el contador. Entonces, Camacho le dice a Eddie, mira, lo mejor es mandarlo para acá más Juaní. Va a sacarlo fuera de aquí del área. Pero no sé qué pasó, que la gente de Camas Juaní en ese momento no querían recibir allí a alguien que viene huyendo y conseguimos que una señora amiga de Camacho allí en Santa Clara lo aceptara. Pero a los pocos días las señoras llaman y dicen a este gordo porque Edel era muy fuerte y Edel era yudoka. Edel murió, ¿no? Edel no recuerdo, no sé nada. No, la verdad es que no tengo noticias. Edel era muy fuerte. Y entonces nos llaman que teníamos que sacarlo, que estaba muy asustada, y sí, entonces nos los llevamos para Camas Juaní. Y de ahí, posteriormente, Del Couso decide irse de Camas Juaní y se perdió. No sé qué rumbo cogió, hasta que regresa a Santi Espíritu y lo meten preso. ¿Regresó a Santi Espíritu? Lo metieron preso y estuvo poco tiempo. No sé qué pasó con él. O sea, ya yo estaba, se acerca diciembre, me detienen, no en Santa Clara, porque me buscaron en la casa de huéspedes y yo una noche había salido para Santi Espíritu, para ver a mi familia. Y allí a las 4 de la mañana, hay un despliegue allí de... ¿Fueron a tu casa? De militares, cuando la vieja mía abre, por cierto, mi mamá es mexicana. Mi papá es libanés. O sea, ellos saben, pero no son una gente que conoce mucho del asunto de Cuba. Era yo que fui el primero que nació en Cuba. Y entonces yo le dije, bueno, yo regreso rápido. Ellos me van a detener, pero yo regreso rápido. Entonces ellos le dijeron, no, nosotros lo vamos a llevar para hacerle unas preguntas. Nada más. El cuento de siempre. De siempre. Pero ya yo sabía, porque yo estaba ya. Bueno, pues entonces ahí me detienen, me llevan para Santo Espíritu, ahí en el G2, hasta que llega una patrulla, me conducen para Santa Clara, para el G2 de Santa Clara. ¿Tú caíste en el marco de los delatados por Bringuier? Sí, pero claro, ellos, yo no sé nada hasta ese momento. No, nadie sabía nada. Nadie, nosotros no sabíamos. Y nos llevaron. Mira, lo que pasa es que nosotros, aunque jóvenes, ya teníamos influencia en la población. Y la gente ya nos miraba con simpatía. Eso es lo que estaba pasando. Ese era el trabajo de nosotros.
y la gente se lo imaginaba, lo sabían, y nosotros los motivábamos a que siguieran contribuyendo, ayudándonos, pero era mucha gente que no eran parte del grupo, pero sí que simpatizaban con unos jóvenes que estábamos luchando ahí a pecho descubierto. Porque nosotros fuiste a prisión. De ahí nos llevan a Santa Clara y de Santa Clara a la cárcel, digo del G2 a la cárcel de Santa Clara, de ahí en una cordillera hasta Isla de Pinos. Nos llevaron a Cienfuegos. Y de Cienfuegos a Isla de Pinos, y me impresionó mucho. Yo no había viajado mucho en Cuba. Aquella avioneta cuando llegó a Isla de Pinos y yo veo aquellos monstruos circulares, estoy hablando de las circulares, no sé si tuviste oportunidad de verla como yo la vi. Yo la vi de una avioneta y cuando yo vi aquello, yo dije, oye, esto parecía extraterrestre, porque pasaron unos pueblitos y de pronto, dentro de unas colinas bien aisladas, todo, impresionante, los monstruos aquellos. Y yo digo, ¿pero y esto? Unos monstruos hormigones. Unos monstruos hormigones allí, nos bajaron y llegaron, empezaron a gritar, nos llegaron a la isla del infierno. ¿Dónde tú trabajabas? No, yo en aprovechamiento, coge, toma, por trabajar. ¡Viva! Nos cercaron, dándonos golpes, y nos llevaron para circular uno. Y lógicamente... Kemal Jamis, yo recuerdo una de las golpizas más grandes que se le dio a un preso en Isla de Pino. Hubo muchas golpizas grandes. Hubo muchas golpizas. Pero sin duda alguna, no sé si sería por la amistad, pero una de las más severas, una de las más grandes que se le dio a una persona fue la que te dieron a ti. Fue una golpiza extraordinaria. Sí, lo fue. No tan grande como la que le propinaron a Eloy Gutiérrez Menoyo. Ah, no, a Eloy lo dejaron. Porque uno de los propósitos del Instituto, y me desvío, de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, es hacer justicia y no considerar lo que una persona, los errores que pueda haber cometido, sino las acciones que en un momento pueda haber realizado en la lucha por la libertad y por la democracia. Y Eloy Gutiérrez Menoyo combatió la dictadura de los Castro con mucha firmeza. Y como consecuencia de eso, yo fui testigo de una de las golpizas más crudas, más terribles, propinadas a un ser humano, que se la dieron a Eloy Gutiérrez Menoyo. Y la segunda que recuerdo tan brutal, casi tan brutal como la de Menoyo, fue la que te dieron a ti, que te tuvieron que ingresar en el hospital. Conchale, ¿te acuerdas? A mí me ingresaron al hospital y después de ingresarme me envían para una celda de castigo. Muchos meses. Ahí... creo que me dio, contraje una enfermedad, la fiebre palúdica esta, casi que se da una huelga, decir una huelga de hacerle castigo, pero bueno, empezaron a la gente a golpear, porque creo que Lino Bernabé estaba allí en ese momento y Juan Ferrer. Juan Ferrer, recientemente fallecido, otro luchador, sí. Al igual que Lino Bernabé, médico, psiquiatra, otro luchador también incansable por la democracia. Bueno, a mí me traían aspirina hasta que Lino Bernabé y el grupo empezaron a dar duro en las planchas aquellas cerradas de acero, de hierro. Tú sabes que eso era hermético. En la celda de castigo. Era hermético, sí. En la celda de castigo era hermético. Y empezaron ahí a golpear hasta que se aparece un médico y me lleva al hospital. Y el diagnóstico es que tenía paludismo. Ahí llegué pesando 90 y pico libras. Y me volvieron a la celda de castigo. De nuevo yo decía, coño, señores, ¿pero qué es esto? Bueno, así, en una oportunidad, estando en la celda de castigo, escucho unos tropelajes, como decíamos nosotros, unas marchas dentro de los pasillos y un sonido que chapoteando agua dentro de los zapatos, ese sonido característico, cloch, cloch, ese sonido, pero corriendo y jadeante, y entraban jadeante. Caballero, entonces empezamos a gritarnos uno a otro, caballero, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? No, esto es Emilio Adolfo.
Los plantados. Aquí, los primeros plantados. El viejo, Rodolfo Rivero Caro. El periodista. Y el periodista. Oye, Alfredo Isaías. Para mí, un héroe de esa. No, dos héroes. Dos héroes. Y detrás de ellos, Alberto Müller. Y no sé si Juanito Müller. Yo creo que has tocado un punto y muy importante. ¿De dónde venían? Y fue ese número importante de hombres que le plantaron al plan de trabajo Camilo Cienfuegos. Le plantaron. Los primeros, si mal no recuerdo, fueron Alfredo Izaguirre. Alfredo Izaguirre. Y de inmediato. Ahora me acuerdo. ¿Alfredo Izaguirre? De la Riva. De la Riva. E inmediato plantó a ese plan de trabajo el viejo Emilio Adolfo Rivero Caro. Otra. Las golpizas que esos hombres recibieron fueron descomunales, pero marcaron una pauta en la cual, pues, muchos plantaron al plan de trabajo, y de ahí es donde se origina el término plantado, que era plantarle al plan de trabajo forzado. En ese momento. Después sí, el término se cambió, sí, y no era lo del trabajo, sí, sino era plantarle. En ese momento, gobierno. Plantado era no trabajar forzado. No trabajar forzado. Y después se creó la teoría entre todas las organizaciones que vieron que era muy difícil orientar, y ahí sí yo participé en esas conversaciones, que era muy difícil orientar al resto de la población, éramos como 5.000 prisioneros, orientarlos a que hiciera la misma resistencia. No válido la cifra, 5.000 aproximadamente en Isla de Pinos. Yo quiero ser en siempre. En el resto del país había decenas de miles. No, yo siempre quiero, tú sabes, porque siempre alguna gente pues creen que es exagerado, los que no, los que desconocen lo que pasó en Cuba, aún lo desconocen. Bueno, ese es el propósito de nosotros. 2018, no saben lo que pasó en Cuba. Divulgar esa realidad que me llama en otro compromiso. ¿Ah? Que divulgar esa realidad es nuestro compromiso. ¿Sabe que cuando hablo que venían con esos botas llenas y dándole golpes, eran de un lugar ya que le llamaban La Mojonera? Que yo sé que ustedes han. Ya nosotros ustedes hemos trabajado sobre eso, sí, pero nunca está de más repetirlo. La Mojonera era una laguna de oxidación del presidio de Isla de Pinos, donde iban a parar todos los detritus, toda la basura del penal, desde heces fecales a desechos médicos, desechos de comida. Era un lugar terrible. Alcantarillas abiertas. Sí, señor. Era un lugar terrible. Abiertas. Y ahí llevaban a los presos castigados. Muchos fuimos allí. Llevaban a los presos castigados y ahí la golpiza era también cinismo, horrible. Ironía, le decían, tienes que vaciar, imagínate, vaciar aquella cosa. Y le daban unas latitas así, que le llamamos latas de pera, unas latas así de este tamaño, y les tiraban las latas, le decían, arriba, comiencen a vaciar esto, metiendo la latita. Y botándolo para afuera, que volvía otra vez. Y que volvía a caer. Y entonces los tipos con unas bayonetas tirándole arriba, porque había algunos que hasta se negaban una crueldad a meter terrible, la latita. Una esa, crueldad, ¿no? Extrema. Así fue. Y bueno, yo creo que como lo dice el Instituto de la Memoria Histórica, creo, en uno de sus videos de reportaje, cuando habla de la batalla de Isla de Pinos, yo pienso que aunque nosotros los jóvenes de aquella época no pudimos dar la gran batalla que hubiéramos querido, porque no nos dieron tiempo, porque no teníamos experiencia, porque no tuvimos quien nos dirigiera con experiencia. Pienso que entonces esa fue la gran batalla. La gran batalla de la ideología. De que ya teníamos unas convicciones demasiado profundas. Y yo recuerdo que un día en el plan de trabajo forzado yo dije, coño, qué gente más desalmada. No, yo no conocía una cosa como esa. Yo nunca me imaginé que los cubanos, que fueran cubanos, coño, los que nos tuvieran en aquella situación de barbarie,
de bayonetas todos los días, de amenazas. Kemmel, evidentemente el régimen tuvo la habilidad para sacarle a un grupo de cubanos lo peor que tenían en su condición humana. Hay que reconocerlo, tuvieron esa habilidad. Gracias, Kemmel Jamis. Muchas gracias por haber estado una vez más trabajando para el Instituto de la Memoria Histórica y participando en esta entrevista de Cuba y Encuentro con la Memoria. Y no hay duda que seguiremos, que continuaremos esta lucha hasta el final de nuestros días. Yo digo, hasta el último aliento. Hasta el último aliento. Así será. Gracias, Kemmel. Gracias.